2 de mayo. Primer contraataque. Donde Francisco Solano López comienza a hacer sentir la contundencia de su espada. 24 de mayo de 1866. Tuyutí. Su último día para miles de hombres, sumando sus almas a las almas inmoladas en Chataí. Los dragones de Martínez y Caballero, atropellando, diezmando la vanguardia enemiga, lavan con sangre la afrenta de Uruguayana. Parecía el triunfo, pero no. Las fuerzas enemigas se reorganizan. La artillería brasilera en reserva masacra la infantería. Ríos de sangre brotan del torrente humano y después de 5 horas de muerte, de inútil carnicería que casi fue una victoria, lo que queda del ejército paraguayo se retira sin ser perseguido. El heroísmo del ejército y su audacia táctica comienzan a crear la imagen mitológica de Solano López frente al enemigo. Paso Pucú. Nuevo cuartel general. Nuevos reclutas. Niños de 15 años. Indios. Mujeres. Y luego, Chatauti, Corá y Sauce. Las mujeres matan y mueren heroicamente, degollando a los Cambá. Mediodía de septiembre, bajo un sol de primavera, la patria tranquila espera defender Curupacú. Se presiente en la trinchera, abonado la victoria, que ha de quedar en la historia de un soldado guaraní. Ya desposan los guerreros, los ejércitos aliados, relámpago de fuego ordenado el mariscal. El Rojil y Pedro Hermosa, Don Seguier y Caballero, capitán de los lanceros, esperando a los jamás. El rugir del cañón era un alarido, erizando las piedras de los enemigos. Y la sangre corrió como un torbellino. El machete le abrió su rojo camino. 22 de septiembre de 1866. Victoria de Curupaltú. Las fuerzas aliadas de la Triple Alianza sufren el escarmiento de la derrota. El general Díaz, al frente del Ejército Nacional, cubre de gloria al pueblo del Paraguay. Así fueron derrotados, Vitre Flores, Porto Alegre. Ese día de septiembre floreció en Curupaltú. Una palma de laureles para el pueblo paraguayo, cobrando la esperanza que perdiera en Tuyutí. Era Díaz quien mandaba el ejército a la gloria, general de la victoria, héroe de Curupaltú. Era Díaz quien mandaba, hombre del pueblo y soldado, activo su brazo armado del coraje guaraní. El rugir del cañón era un alarido, erizando la piel de los enemigos. Y la sangre corrió como un torbellino. Héroe indiscutido, hombre de pueblo y soldado, el general Díaz conjuga en su temple el amor a la tierra y la pauta fundamental del hombre de armas, la defensa de la independencia nacional y la soberanía territorial de la patria.